Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika y hoy les traigo esta manera de para que ustedes aprendan a calcular los puntos a montar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la muestra, siempre tenemos que sacar la información de la muestra y a base de esa información vamos a calcular los puntos que nosotros necesitamos montar para nuestros proyectos. Vamos a hacer un mini dibujito acá, como que voy a calcular cuántos puntos montar en un delantero, ¿sí? Yo tengo 50 centímetros y 60 centímetros, ¿sí? Vamos a usar este acá. Entonces, vamos primero a sacar la información de la muestra, ¿sí? Y después lo vamos a volcar a lo que nosotros necesitamos. Entonces, traemos la muestra con una cinta métrica. Vamos a medir 10 centímetros por el centro, ¿sí? Las muestras siempre tienen que ser superiores a 15 centímetros para que nosotros podamos saber bien en el centro y poner la cinta métrica para calcular cuántos puntos me entran en 10 centímetros. Entonces, lo ponemos bien donde comienza un puntito y ahí está. Entonces, ahora vamos a contar los puntos que tengo en 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Me entran 12 puntos. Entonces, vuelvo de nuevo a mi libreta y pongo que la muestra me da que en 10 centímetros hay 12 puntos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a volcar la información a las medidas que yo necesito. Entonces, tengo que calcular que en cuántos puntos entran en 50 centímetros, ¿sí? Entonces, vamos con la calcu y hacemos 50 por 12 dividido 10, me da 60. Entonces, 60 puntos es lo que yo tengo que montar para que me quede mi proyecto en esos 50 centímetros con la muestra que tengo. Que, bueno, esto lo haces si lo vas a usar tanto en horizontal como en vertical. No es que vas a medir 10 centímetros en vertical, no, lo vas a medir siempre así. ¿Sí? Nosotros tenemos la muestra, la medimos en horizontal, no importa si nosotros después lo usamos en vertical, ¿sí? Hacemos exactamente la misma cuenta con 60 centímetros. Voy a usar esta muestra y voy a hacer en 10 centímetros cuántos puntos me quedan, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo. Medimos desde donde comienza un puntito hasta 10 centímetros, hasta acá. Entonces hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. Entonces, si sacamos medidas de este, hacemos exactamente lo mismo. Que en 10 centímetros hay 16 puntos. ¿Cuántos necesito hacer yo en 50? Vamos de nuevo a la calcu. 50 por 16 dividido y voy 10, bueno, 80. Y me da 80 puntos usando este hilado y esta muestra. Justo me da par, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos una muestra con muchos más datos, más complicada, como esta que tengo acá, en donde vamos a trabajar de la misma manera, pero hay que respetar si tengo alguna información de múltiplos? Acá me dice que tengo que tener múltiplo de 5 más 2. Entonces, hacemos lo mismo. Tomamos los datos de la muestra. En este caso yo la voy a dar vuelta porque es, como es reversible, es mejor ver los puntitos que tenemos. Y hacemos lo mismo hasta acá. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces lo mismo. En 10 centímetros tenemos 14 puntos.
cuántos voy a necesitar en 50. Volvemos para aquí. 50 por 14, 700. Dividido 10, 70 puntos es lo que necesito, ¿sí? Entonces, ahora viene el tema de buscar ese múltiplo. Justo 70 es un múltiplo de 5, entonces no pasa nada. Si me da 71, 72, da igual el número, ¿no? Da igual si es 50, 70, estos son según mis cálculos. Pero si te da 71, 72, 73, ahí tendrías que buscar más o menos el número que vos quieras, si más pegadito para que quede más chiquitín o un poquito más holgado. Igualmente 1, 2, 3 puntos no van a hacer gran diferencia, ¿sí? Vamos a complicarlo un poquito más si es que nos da con decimal. Entonces vamos a hacer esta misma, pero con 47 centímetros. Vamos a hacer que yo quiero un ancho de 47 centímetros. Entonces volvemos a la calcus. 47 por 14 dividido 10, 65.8. Entonces, 65.8 es lo que me da a mí para montar los puntos. Como me da con decimal y me da como arriba de 5, yo decido que sean 66 puntos, ¿sí? Si hubiésemos hecho... Me retracto un poquito. Si este cálculo nos hubiese dado con la muestra esta, que no necesitamos mucha información, no tenemos mucha información más que cualquier número de cadenas, lo redondeamos, ¿sí? Da lo mismo, 66, 65, siempre es, si está más pegadito al número que le sigue, eso. Pero en este caso, que tenemos que utilizar un múltiplo, ¿sí? Tenemos que buscarlo. A ver, en este caso justo el 65 es múltiplo de 5. Pero vuelvo de nuevo. A ver, imagínense que me hubiese dado 66. Entonces hacemos 66 dividido 5 y van a ver que no es múltiplo, no nos va a dar la cuenta. Entonces ahí sí bajaría un puntito. Espero que me hayan entendido, ¿sí? Esta parte de acá, porque da la casualidad que justo mis medidas o las medidas que hice me da con múltiplo. A ver, vamos a probar para que ustedes entiendan bien. A ver, vamos a hacer acá otra. En 10 centímetros tengo 14 puntos. Y vamos a poner otra medida, no sé, 43. Vamos a poner 43 centímetros, a ver cuántos son. Son 43 por 14 dividido 10 me da 60. Bueno, da la casualidad que también me da múltiplo de múltiplo de 5. Yo quiero mostrarles alguno que no me den múltiplo. A ver, 44 por 14 dividido 10. Acá tenemos uno. Vamos a poner 44. Vamos a poner 44 y el resultado es 61.6. Bien, 61.6. Bien, ahora sí. Acá tenemos que buscar el número que sea múltiplo de 5, que es lo que yo necesito para poder formar mi diseño. Entonces, si me da un número así, 61.6, 61 y demás, ustedes van a redondear a 60, o sea, le van a quitar ese 1.6 y lo redondean a 60 para que les sirva el múltiplo. Y no se olviden que hay que sumar dos cadenitas más, que es lo que nos pide, ¿sí? Múltiplo de 5 más 2, en el caso de esta muestrita, yo justo estoy acá con mi ficha, 5 más 2, entonces ya hicimos el múltiplo de 5 y le sumamos 2, ¿sí? Bueno, así es una manera súper sencilla de saber cuántos
puntos tenemos que montar para nuestros proyectos y que nos quede la medida que nosotros buscamos, ¿sí? Es la manera más sencilla, siempre hacer una muestra que sea grande y medir 10 centímetros. En un próximo video te voy a enseñar una manera de saber cuántos gramos necesitamos, ¿sí? Así que espero que me acompañes, que estés acá en mi canal, que te suscribas, que le des like, lo compartas y nada, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por siempre estar ahí acompañándome.